Alberto, unas palabras aquí para... ¿Cómo está el ambiente para la marcha hoy? Pues muy bien, como podemos apreciar, ¿verdad? Punta Gorda continúa firme, organizado. Los campesinos estamos claros y seguros de que esta lucha es muy justa. Vale la pena luchar por lo que tenemos, por lo que nos ha costado cuántos años de sacrificio. Creo que ya es tiempo que el gobierno debe de pronunciarse. 4 años de estar luchando en diferentes lugares. Lo que hemos visto hasta el día de hoy, lo que hemos recibido es represión, ¿verdad? Como respuesta a nuestras protestas. Pero aquí está el pueblo presente, aquí está el pueblo diciendo de que vamos a continuar organizados, que estamos claros y seguros, que no vamos a permitir que nos roben nuestras tierras y aprovechar para mandar un mensaje a los inversionistas que estén interesados en invertir en el proyecto del canal, que sepan que aquí estamos los verdaderos dueños de las tierras, que no es Ortega. Con el hecho que haya hecho leyes violentando nuestros derechos, eso no significa de que nosotros vamos a ir. Aquí estamos organizados, aquí vamos a continuar organizados, aquí vamos a estar hasta cuando Dios quiera, no cuando Él quiera. Por lo tanto, aquí preferimos morir, pero no vamos a entregar nuestra tierra antes que ir a morir de hambre a otro lado. Muchas gracias.